Y hoy vamos a hablar del accidente de la China Suárez mientras paseaba con Rusia King por Nueva York. La actriz desfiló en Manhattan con glamurosos looks y luego salió a celebrar con su pareja. Mientras iban caminando a cenar, ocurrió algo completamente inesperado. Desde aquella vez que fueron captados a los besos en el after party de los premios Martín Fierro 2022, Rusia King y la china Eugenia Suárez avanzan a paso firme con su noviazgo. En varias ocasiones desmintieron rumores de separación y revalidaron la relación a la que apuestan hace más de 4 meses. Ambos comparten la pasión por la música y llevan una vida similar como artistas, así que aprovechan cada oportunidad para compartir compromisos cuando sus agendas lo permiten. Esta vez se lo vio muy románticos a los dos en Nueva York. Mientras caminaban juntos, ya con los looks más cómodos para hacer turismo, grababan algunas historias y algo inesperado ocurrió. El cantante filmó modo selfie a la actriz y ella atrás suyo. Al darse cuenta, la ex Casi Ángeles quiso saludar a la cámara y hacer un salto con las piernas abiertas para expresar su felicidad. Justo después de intentarlo, se escuchó un ruido que quedó registrado en la historia y se vio una expresión de dolor o incomodidad en la cara de la China Suárez. La verdad que se puede escuchar con claridad el ruido que se genera cuando salta. Todavía no sabemos si es la rodilla, si es la pierna, el brazo, la cadera, pero la verdad que se escuchó un ruido que la verdad a ustedes los va a sorprender. Ahora veremos el video. Si bien el video es bastante cortito, se puede escuchar con precisión el sonido. Y ahora queremos preguntarle a ustedes, ¿qué creen que le sucedió a la China Suárez? Les pedimos que dejen su mensaje. ¿Se lastimó la rodilla? ¿Se lastimó la pierna? ¿Se lastimó el tobillo? Queremos saber qué piensan al respecto. También te pedimos por favor, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para participar del sorteo mensual de 50 mil pesos.